Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les pedimos mantener en silencio sus micrófonos y también eh, les recordamos que las preguntas las podrán hacer a través de, del chat y al final de la sesión les haremos llegar a, a nuestro ponente. También les pedimos que al final de la sesión nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción que la podrán localizar eh, dicha liga en el chat o bien a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy nos honra eh, como ponente a la doctora Natalie Mercado. Ella es una exalumna de nosotros. Da muchísimo gusto que estés con nosotros, Natalie. Eh, es un tema eh, muy relevante porque como pediatras tenemos que eh, atender también a, a adolescentes y a veces acompañarlos en esas enfermedades crónicas y, y no nomás eh, este, eh, tratarlos, sino coordinar y apoyarlos en todo, en todo lo que se requiera en esas enfermedades crónicas. Eh, me voy a permitir dar una pequeña reseña de la doctora Natalie Mercado. Ella estudió en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. La especialidad eh, la realizó el programa multicéntrico del de, de, Tecnológico de Monterrey en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Le hizo también una alta especialidad de medicina de lo decente en The Hospital of Sick Children en la Universidad de Toronto y un fellow clínico también en la misma institución ha sido acreedor de la beca fulbright garcía robles eh, para estudios en el extranjero. por lo tanto, está concluyendo su maestría en salud pública en la escuela th. chan de la universidad de harvard y es profesor adjunto de eh, internacional en la escuela de medicina y ciencias de la salud teológico de monterrey. bienvenida, natalie. adelante. Muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con amigos, profesores, eh, mis compañeros residentes y alumnos. Es para mí eh, un honor presentar este tema que disfruto mucho y es adolescentes con enfermedades crónicas y cómo puede apoyar el pediatra. Voy a proyectar mi presentación. Nada más, por favor, si me pueden avisar si la ven bien. Excelente. Perfecto. Los objetivos y el mapa de la sesión es primero resaltar la importancia de este tema. Voy a hablar muy brevemente de los determinantes sociales de la salud de los adolescentes y de la prevalencia de enfermedades crónicas en la adolescencia en México, sobre todo enfocándome en la carga de enfermedad en los adolescentes en México. Y finalmente, y creo que este es el punto más importante y va a ser el elemento más, más largo de la sesión, va a ser el adaptar el HETS para evaluar el impacto de en las enfermedades crónicas en pacientes adolescentes. Voy a empezar con la importancia. Sabemos que la adolescencia es considerada como una de las etapas de salud más integrales o de mejor salud de la, de, lo, de la población, pero también puede ser un periodo con muchos retos para los pacientes que tienen condiciones de salud crónicas. Gracias a nuevos tratamientos y entendimiento de las enfermedades, hemos tenido mayor supervivencia y expectativa de vida y sabemos que hay mayor proporción de adolescentes que viven con diagnóstico de enfermedades crónicas. Se estima que uno de cada diez adolescentes a nivel mundial tiene una enfermedad crónica. ¿Por qué es importante también? Porque hay un impacto de la carga de la enfermedad y también del régimen del manejo, es decir, tratamientos. Y sabemos que esas enfermedades crónicas pueden tener un impacto en el desarrollo físico, emocional social y cognitivo del adolescente. otro tema para platicar y que es, una, es un tema en sí es el proceso de transición que representa un reto para el sistema de salud, para nosotros los pediatras y también para los colegas en el mundo de adultos. que es la adherencia subóptima al tratamiento cuando pasa un, una transición que no es coordinada o no es efectiva? Puede haber pérdida de la continuidad del paciente, es decir, llevaba muy buen seguimiento con nosotros y después al momento de pasar al sistema de adultos ya no lleva continuidad de su tratamiento. Y esto impacta en los desenlaces a corto, mediano e incluso largo plazo. Y es una etapa de mucha vulnerabilidad para los pacientes. A mí una de las cosas que me apasiona es la salud pública y ahorita estoy haciendo mi maestría, entonces quería aterrizar en algunas de las ideas que he aprendido y traerlas a la pediatría y también cómo impactan en el consultorio. En este momento tenemos a la generación de 10 a 24 años más grande de la historia y esta generación incluye a los adolescentes y adultos jóvenes que por sus siglas en inglés les determinan al grupo AYA. La adolescencia se caracteriza por el desarrollo dinámico en, en el que la interacción del adolescente con el ambiente va a moldear las capacidades del individuo hacia la adultez. Es decir, lo que hagamos con la adolescencia va a impactar directamente en el futuro. Nosotros adquirimos los recursos físicos, cognitivos, emocionales, sociales y económicos que son la base para la salud y el bienestar en el futuro. Por eso es importante que nosotros los pediatras reconozcamos los riesgos de la salud en esta etapa que pueden prolongarse hacia la adultez, porque vamos a definir la trayectoria de una generación. Este término, que es el triple dividendo, habla de la inversión de salud en los adolescentes y no solamente tiene beneficios en el momento en que hacemos una intervención en el adolescente sino en las décadas por venir e impacta incluso en la siguiente generación. Entonces, cuando ustedes estén haciendo una intervención en el adolescente, hay que pensar que sí, en este momento va a mejorar su manejo de la enfermedad crónica, pero también va a tener una repercusión en cómo esa, esa persona crece y esa persona lleva al futuro su enfermedad crónica. Y si deciden así hacerlo, tener hijos, impacta en la siguiente generación. En cuanto a adolescencia y salud pública, The Lancet hizo una comisión de salud y bienestar en la adolescencia e identifica que las enfermedades no transmisibles o non-communicable diseases, como los llaman ellos, se están convirtiendo en los problemas más prevalentes de salud en este grupo e incluyen la salud mental, el uso y abuso de sustancias y las enfermedades crónicas. Les dejo aquí una, una pequeña, un pequeño fragmento de cómo se ve la comisión y hablan de cómo esto es nuestro futuro. Ellos reconocen algunos retos y uno de los retos es la inversión en sistemas de salud y enfocarse en la prevención en los adolescentes. Ahora, ya que resalté la importancia de, de tomar esto en cuenta, voy a hablar un poco de los determinantes de salud y lo voy a hacer muy brevemente. Los determinantes sociales de la salud son todos aquellos determinantes que están en adición a las cuestiones biológicas que ponen en riesgo a los pacientes a desarrollar enfermedades crónicas. Nosotros sabíamos que el ambiente en el que crecemos o la sociedad tiene un impacto en la salud. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud quería evidencia de que esto afecta realmente a las personas e estimar el impacto. Y entonces de, hicieron una comisión para los determinantes sociales de la salud en donde identifican que son las condiciones en las que las personas nacemos, nos desarrollamos, vivimos, trabajamos y envejecemos. Y sabemos que en la adolescencia los humanos experimentamos más cambios y estamos más expuestos a una gran diversidad de determinantes sociales. Ellos los estratifican como los determinantes proximales y los determinantes estructurales. Esta es la imagen que tiene el marco conceptual de la comisión, pero se los voy a poner en otra imagen en donde es más fácil para mí explicarlo, en donde tenemos al adolescente y tenemos los factores proximales que es el azul claro. Que son los factores intermediarios en donde están la familia, relaciones con amigos, educación, comida, hogar, recreación. Y si se dan cuenta, muchas de estas, de estas cuestiones las evaluamos en el HEDS. Y esto apenas fue recientemente, en el 2008, que la comisión resaltó esto, esta importancia. Fue tal el impacto en los adolescentes que después, en el 2012, hicieron una comisión específica para la adolescencia y los determinantes sociales de la salud. Los factores estructurales que los pongo en azul más fuerte son aquellos macro a nivel gobierno, a nivel sistema económico, sistema político, social y educativo, que a veces como pediatras sí podemos hablar de los factores proximales, pero también tenemos que identificar qué factores estructurales están afectando a nuestros pacientes. Acceso al sistema de salud, acceso al sistema político, acceso al sistema educativo. Y la comisión resalta que no solamente hay que enfocarse en riesgos, sino también hay que enfocarnos en factores protectores e identificar las, las fortalezas de nuestros pacientes. Ahora voy a hablar un poco de la prevalencia de enfermedades crónicas en la adolescencia en México y de la carga de la enfermedad en los adolescentes en México. Y voy a incluir algunos conceptos que les voy a pedir que sean un poquito tolerantes conmigo porque los voy a tratar de explicar de cuál es la importancia de saber de estas métricas para poder nosotros... Eh, evaluar en nuestro, en nuestro ámbito, ya sea en nuestra consulta en algún estado o en nuestra consulta a nivel nacional, estas métricas. ¿Cuál es la realidad de los adolescentes en México? La Organización Panamericana de la Salud, así como la Comisión a nivel mundial, identifica que los problemas de salud mental, los factores de riesgo de muerte prematura como las lesiones, y las enfermedades crónicas a lo largo de la vida son muy frecuentes y tenemos una tendencia creciente. Para poder nosotros ayudar a los adolescentes tenemos que saber lo que los está afectando. Y tenemos que medir y capturar esa información a nivel poblacional. Y puede representar un reto muy importante. ¿Por qué? Porque extraemos información de la población y la queremos aplicar a ver cómo está impactando también a nuestros pacientes. Yo les podría hablar hoy de mortalidad o de expectativa de vida, de, cuántas, de cuántos pacientes perdemos desafortunadamente por lesiones o por enfermedades crónicas. Sin embargo, esto no reflejaría el impacto de la morbilidad en nuestros pacientes. ¿De qué estás hablando, Natalia? A ver, explícame. Tenemos un paciente sano que nace en México y tiene una expectativa de vida de 78 años. Y en este escenario número uno, les pongo una línea verde continua. Porque es una paciente que no tuvo ninguna afección de su salud durante el transcurso de la vida. No tuvo ninguna comorbilidad y llega a los 78 años de edad. Vivió a su máximo potencial, al 100%. Pero les pongo el caso número dos, que es una paciente que a los 15 años de edad desafortunadamente sufre un accidente automovilístico y lleva a muerte prematura. No llega a la expectativa de vida de 78 años. Y en ese escenario perdemos. 63 años de vida potenciales en esta paciente. Si yo les hablara de mortalidad, <coughs> estaría representando este caso. Sin embargo, quiero ponerles otra perspectiva de cómo las enfermedades crónicas pueden afectar la calidad de vida. Tenemos el tercer escenario, donde tenemos a una paciente que a los 15 años de edad desarrolla un problema crónico de salud. Y entonces... En los siguientes años, después de los 15 hasta los 60, donde fallece desafortunadamente por causas de, de la condición crónica, pierde primero 45 años de, de vivir a su máximo potencial por el impacto que ha tenido la enfermedad crónica en su salud. Entonces, esos 45 años no equivalen al verde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la paciente puede tener dolor, puede tener problemas para asistir a la escuela, puede necesitar apoyo. Y por desarrollo de enfermedades, de, por ejemplo, asociadas con su discapacidad. Y a los 60 años también pierde 18 años, similar al caso número 2, donde ella pudo haber vivido hasta los 78 años, pero por el impacto de la enfermedad pierde esos, esa, ese lapso. Y entonces la pregunta es: ¿cómo medimos no solamente la mortalidad, como en el caso número 2, sino el impacto de las comorbilidades en la calidad de vida de nuestros pacientes? Se han desarrollado métricas universales que permiten comparar posiciones y condiciones de salud. Y el objetivo de estas métricas es que no solamente intentan agarrar la dimensión de la mortalidad, sino también de la calidad de vida. Y aquí voy a enfocar nada más en los DALIS. Estoy segura que ustedes han escuchado DALIS-QUALIS, pero los DALIS son la abreviación para Disability Adjusted Life Year, que incorporan los años de vida perdidos y los años de vida vividos con discapacidad. Ante mayor DALIS quiere decir que hay mayor impacto, ya sea de los años de vida perdidos o años de vida con discapacidad. Y los DALIS fue el ejemplo que les di en el escenario número 3, donde tenemos este componente azul, en donde la paciente no vive al 100%, sino que tiene un impacto de su enfermedad y la pérdida de años por, prema por muerte prematura. <coughs> Ahora les voy a presentar esta herramienta que a mí me gusta mucho, que es del Instituto de Metro Evaluación de la Universidad de Washington. Ellos tienen un estudio que se llama The Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factor. Y lo que hacen es que nos dan una plataforma para comparar la magnitud de las enfermedades, las lesiones y factores de riesgo. Y está muy padre porque no nada más tienen información a nivel internacional, tienen información de cada país y en México específicamente tienen información de cada estado que ahorita voy a presentar algunos de ellos. Lo pueden encontrar, les puse la información de la dirección ahí. Y este, este este cuadro que ven en la parte superior derecha les permite seleccionar, por ejemplo, si quieren ver la causa de lo que estamos hablando o los riesgos y les permite definir la métrica, si quieren enfocarse en mortalidad, en los años de vida perdidos y ustedes pueden seleccionar también el grupo de edad como ven, estratifican los grupos de edad a menores de 5, de 5 a 14 y de 15 a 49. Me hubiera gustado que hubiera sido solamente el grupo adolescente, pero no se puede en este momento. Entonces me voy a enfocar entre 5 a 14 años de edad con la información que les voy a presentar a continuación. En esta diapositiva les estoy presentando otra vez el cuadro donde yo seleccioné mortalidad puse México de 5 a 14 años de edad y les puse que, pusiéramos, que nos dieran la información tanto de femeninos como masculinos. Y entonces en el recuadro superior derecho tenemos la información de México entre los 5 a 14 años de edad en el 2019 y es mortalidad. Ustedes alcanzan a ver cuadros y colores. Esta, este cuadro representa la distribución del porcentaje de causas de mortalidad en el 2019. Entonces, a mayor tamaño del cuadro, mayor impacto en la mortalidad. Los colores, el azul específicamente representa las enfermedades no transmisibles, el rojo representa enfermedades transmisibles, neonatales, maternas, nutricionales, y el verde representa lesiones. La intensidad del color... Ay, perdón, se me fue la pantalla. La intensidad del color... También representa una, tiene un significado y es el cambio que ha tenido. Entonces, por ejemplo, si ven en la parte inferior derecha en lesiones, vemos que violencia y también self-harm son colores que se han intensificado. Y eso quiere decir que ha habido un cambio positivo de 3%, a veces más, de incremento respecto a los años anteriores. Este cuadro representa la mortalidad del caso número 2 que les presenté donde la paciente tiene desafortunadamente un accidente y pierde los siguientes años de vida. Entonces vemos cómo hay predominancia de las enfermedades no transmisibles y también hay un, un gran porcentaje de lesiones, sobre todo violencia y, self, y auto, lesiones autoinfligidas. Ahora voy a pasar al siguiente cuadro. Déjenme nada más. Ok. Que es similar, pero representa información muy diferente. Estos son los DALIS, y es la información que les presenté con el escenario número 3, donde tenemos un paciente que tiene una enfermedad crónica, y de la enfermedad crónica se deriva una, años viviendo con, con discapacidad y la suma de los años perdidos. Y vemos cómo las enfermedades no transmisibles ahora ocupan un porcentaje mayor del cuadro y también vemos cómo lesiones sigue siendo importante y vemos cómo la intensidad del color en violencia y lesiones autoinfligidas también son importantes en esta quisiera resaltar en este cuadro quisiera resaltar las enfermedades mentales de salud mental porque es muy importante reconocer que en México tenemos un porcentaje de conducta, problemas de conducta bipolaridad depresión y ansiedad que están tomando eh, prevalencia en nuestros DALIS No solamente en México está sucediendo esto. La Organización Panamericana de la Salud, en su reporte de adolescentes, perdónenme, identifica que los adolescentes de 15 a 19 años de edad en América Latina y en el Caribe también tienen predominancia del color verde y el color azul, que son lesiones y enfermedades crónicas. Y vemos cómo los problemas de la infancia maternos y transmisibles, como anemia ferropénica e incluso infección respiratoria de vías aéreas bajas, van en tendencia menor pero enfermedades cutáneas, trastornos de depresivos, trastornos de ansiedad, lumbalgia, migraña van en incremento y son cosas que vamos a estar viendo en la consulta de manera frecuente. En esta diapositiva, porque todos somos pediatras, también quería traer la información de Nuevo León porque sé que muchos de nosotros practicamos o vamos a practicar o estamos en entrenamiento ahí y en el cuadro superior les pongo Nuevo León de 5 a 14 años de edad con los dalis que son la combinación de discapacidad y años perdidos y abajo les pongo a los menores de 5 años de edad en el 2019. Y podemos ver que en los menores de 5 años en el recuadro de abajo hay una predominancia del color rojo, que es esperado porque es lo que la consulta mayor enfermedad de infecciones transmisibles, mientras que de a 14 años de edad vemos cómo va incrementando el color azul de las enfermedades crónicas. Y vemos como, por ejemplo, en Nuevo León también hay eh, depresión, ansiedad, problemas de conducta que tenemos que ver. Y en finalmente, este es el último cuadro que les voy a poner de este instituto. Eh, les quise poner también por femenino y masculino. En el cuadro superior izquierdo les pongo femeninos de 5 a 14 años de edad. Y en el cuadro inferior derecho les pongo a masculinos de 5 a 14 años de edad. Les voy a dar nada más unos segundos para identificar lo que alcancen ustedes a ver entre mujeres y hombres. Una de las cosas que identifiqué es que en las mujeres hay un mayor tamaño de las cajas en depresión y ansiedad. También quiero resaltar migrañas en mujeres. En comparación de los hombres, donde hay menor prevalencia de enfermedad de depresión y ansiedad, esto no es estadísticamente significativo, simplemente es eh, información que está disponible sobre prevalencias. Y también les quiero mencionar que los problemas de conducta en los masculinos tienen un mayor... Porcentaje. También, eh, lumbalgia es una de las causas más que identifican en Nuevo León sobre, sobre las mujeres. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque creo que es muy importante mencionar que los pediatras no solamente podemos promover mayor expectativa de vida, evitando lesiones o disminuyendo la mortalidad. También al invertir en la línea azul, que es lo que hoy les vengo a proponer, son las enfermedades crónicas y cómo impactan al paciente, podemos promover mayor calidad de vida e impactar incluso las estadísticas internacionales y nacionales. Ahora me voy a ir a hablar de el HEDS y cómo lo podemos modificar para evaluar el impacto a enfermedades crónicas. Entonces estábamos a nivel poblacional, me voy a... traer esa información un poco a nivel de consultorio, para que nosotros podamos identificar qué podemos hacer en nuestros consultorios y preguntarle a los pacientes cómo los podemos ayudar. Sabemos que el HEDS tenemos que hacerlo en las eh, consultas con los adolescentes y que idealmente deberíamos estandarizar la edad en la que empieza la evaluación. Algunas personas la inician a los 12 años de edad, algunas personas a los 13 años de edad. Pero incluso con pacientes con enfermedades crónicas a nivel de subespecialista o si es posible deberíamos de realizar una porción de la consulta con el adolescente. Antes de realizar esto necesitamos explicar a los padres y al paciente sobre los límites de la confidencialidad. A mí me gusta explicarle al paciente en frente de sus padres y decir la confidencialidad, toda la información que el reporte se envía en el expediente clínico. Pero que hay tres limitaciones donde tendríamos que incorporar a sus padres. Y es si él se está haciendo daño a sí mismo, si alguien le está haciendo daño a él o él está haciendo daño a otra persona. Y es importante también explicar y anticipar el proceso de transición a la vida adulta. Esto tanto al paciente como a los padres. El tercer elemento en donde podemos contribuir es que tenemos que tener un ambiente y una consulta amigable para los adolescentes. A veces todo está enfocado en la edad más pequeña y los adolescentes no se sienten en su ámbito. Y el número cuatro, que creo que es muy importante, es que algunos pacientes han tenido episodios muy traumáticos en su vida. Entonces, nosotros como pediatras tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje y tener un abordaje informado del trauma. El jefe evalúa el hogar la educación, actividades, drogas, sexualidad, y ha sido una intervención basada en evidencia y creo que nosotros ya lo incorporamos eh, de manera estandarizada a nuestra práctica. Y a veces se expande para tomar en cuenta sobre todo patrones de alimentación, dieta, seguridad y salud mental. Sin embargo, en los pacientes con enfermedades crónicas necesitamos adaptarlo a las necesidades del paciente. Además de hacer una evaluación del HEDS con las preguntas que siempre hacemos, debemos también de evaluar la transición, cómo sobrelleva la enfermedad, adherencia al tratamiento y entendimiento de la enfermedad, identificar otras condiciones de vida que puedan repercutir en la enfermedad y la transición, por ejemplo, pacientes que puedan tener vivienda inestable, problemas de escolaridad, falta de seguro médico, bajo ingreso. Limitaciones en el funcionamiento psicosocial. En el 2017 se publicó este comentario en Pediatrics and Child Health que habla de que el HEDS se puede expandir a ser el THREATS y les voy a explicar qué significa cada uno de estos rubros. Como ya les, eh, eh, como ya les comenté, el HEDS es lo que normalmente hacemos, pero la, la propuesta es que incorporemos dos rubros a nuestro HEDS normal y que sería incorporar transición y medicamentos. Y algunas de las otras preguntas también se tienen que um, modificar. ¿Quién puede realizar esta evaluación? ¿Realmente la puede hacer el Departamento de Pediatría o la pueden hacer las subespecialidades? Y les pongo esta caja de herramientas en donde está el thread. También Medicina del Adolescente lo utiliza, pero puede ser utilizado tanto el, como el pediatra como las subespecialidades y es una herramienta muy útil. Y les voy a ir explicando rubro por rubro lo que hacemos. En donde yo lo aprendí, tenemos el Departamento de Medicina del Adolescente que colabora con las otras técnicas. Por ejemplo, neumología, veíamos a los pacientes de fibrosis quística o asmáticos. Con oncología, veíamos pues todos los pacientes con nuevo diagnóstico de, de cáncer o en su tratamiento en renal veíamos a los pacientes que habían tenido un trasplante renal o enfermedades crónicas renales. en gastro veíamos mucho a los pacientes con crio o con enfermedad de crohn. en cardiología veíamos a los pacientes con trasplante cardíaco incluso trasplante o problemas como arritmia. a veces los referían por consumo de sustancias que podían interferir con su patología. En reumatología teníamos un, una colaboración muy cercana con la clínica de lupus, pero se pueden hacer otras enfermedades patológicas también. En hematología teníamos una relación muy cercana con, eh, con específicamente las mujeres que necesitaban empezar anticonceptivos por esta predisposición a en algunas enfermedades hematológicas a trombos. Y en ginecología nos referían pacientes por muchos, por muchos otros aspectos. ¿Qué evalúa cada rubro? Voy a empezar con la transición y nada más, que este es un tema específico y creo que en el futuro es a lo que vamos a estarnos moviendo mucho. Pero la transición es el proceso planeado del movimiento del cuidado del sistema pediátrico al sistema de adultos. Puede ser en el sistema de salud privado, público o una combinación. Y los objetivos es que tengamos una transición coordinada y organizada para optimizar la salud y apoyar a los jóvenes con condiciones crónicas a alcanzar su máximo potencial. Quiero enfatizar aquí que transición no es lo mismo que transferencia. Sí debe de haber una transferencia del paciente. Sin embargo, esto debe ser planado y debe ser un proceso proactivo, no por inercia. Les pongo esta imagen porque a veces tenemos la consulta de pediatría y mandamos al paciente a la consulta de adultos, pero no hay comunicación y no hubo una preparación del paciente. En el grama de abajo pongo al pediatra en donde empieza la línea gris, que es el proceso de transición que se hace desde años antes de que el paciente vaya a cambiar de proveedor, y se hace una transición continua en donde idealmente hay una colaboración entre el pediatra y el sistema de adultos para evitar que ese paciente se pierda en la continuidad o disminuya su adherencia al tratamiento y es importante que tanto el patra como el adulto estén en constante colaboración y coordinación para lograr esta transición efectiva por qué es importante la transición porque sabemos que cuando pasan al sistema de adultos hay mayor eh, independencia sobre el manejo se espera que el paciente tenga más autonomía sobre su manejo puede ser una causa de preocupación para el adolescente y para sus padres sabemos que hay pérdida de información en el proceso en algunas situaciones y porque honestamente toma po, formar nuevas alianzas terapéuticas con tu nuevo doctor entonces tenemos que hacer intervenciones que sean exitosas y basadas en evidencia y hasta el momento los programas son exitosos es darle educación al paciente también establecer clínicas de transición en donde no solamente colabora el pediatra, sino que hay relación también con el adulto. Y obviamente el paciente es una pieza clave. La Academia Americana de Pediatría publicó en el 2018 una reiteración de los previos eh, reportes clínicos que ellos han hecho sobre la transición. Y esta, les dejo la bibliografía aquí. Ese es el reporte. La Sociedad de Medicina del Adolescente tiene algunos fundamentos que nosotros debemos de tomar en cuenta en, en, al establecer programas de transición. Y es que los servicios deben de ser apropiados para <coughs> la edad cronológica, perdón. Deben de ser apropiados para la edad cronológica y el desarrollo del paciente, y los adolescentes con enfermedades crónicas tienen preocupaciones de índole adolescente igual que sus compañeros. Entonces, las clínicas deben de estar preparadas para responder a las inquietudes y las dudas de los jóvenes. Y tenemos que evitar que los adolescentes desarrollen una dependencia innecesaria para nosotros resaltar la autonomía, el sentido de responsabilidad personal y también facilitar autosuficiencia en los pacientes. Los programas deben de ser flexibles ante la amplia gama de necesidades de, los enfer de las enfermedades crónicas, pero deben de ser individualizados a cada paciente y a su familia. Y las transiciones son más exitosas cuando hay un profesional de la salud designado que en conjunto con la familia paciente toma la responsabilidad del proceso de transición, no asumir que cuando pasa el paciente al sistema de adultos se le va a dar continuidad, sino que hay que estar verificando que sí está llevando su tratamiento, que sí ha ido a las consultas, que sí está dando seguimiento con sus clínicas. Entonces, cuando hablamos de este rubro en el threads o en, en el heads adaptado, tenemos que fortalecer la autonomía del paciente. Tenemos que identificar quiénes son sus colaboradores fundamentales y sus aliados y hacerlo con suficiente anticipación para que el proceso de transición sea exitoso. Queremos explorar el conocimiento y entendimiento del diagnóstico, sentimientos y emociones del diagnóstico, quién forma parte de su equipo de atención médica y a quién ha decidido el paciente compartirle su diagnóstico. Ahora les voy a presentar algunas de las preguntas que podemos hacer en este rubro en el consultorio para que ustedes las tengan a la mano. También cada vez que aparezca la cajita que les pongo en el superior derecho son algunas de las eh, herramientas que ustedes pueden poner, tener en el consultorio también a la mano para apoyar al paciente. Cuando evaluamos transición queremos preguntarle al paciente cuál es su diagnóstico y ya sé que ustedes lo van a saber porque probablemente se los refirieron o están ustedes a cargo del paciente. Pero es importante que el paciente verbalice cuál es el diagnóstico. También preguntarle si, por favor, en dos o tres oraciones o cuatro, me puedes explicar aspectos importantes de tu diagnóstico. Y esto lo hacemos, por ejemplo, imaginando que el paciente llega con un nuevo proveedor y tiene que explicar sus antecedentes médicos, o en urgencias llega y tiene que explicar cuál es su patología. Queremos preguntar cuál es la responsabilidad sobre su salud, si hace citas, si también hace citas para laboratorios, de sus medicamentos, que va a ser un rubro aparte que nosotros vamos a evaluar. Queremos también explorar cómo podemos ayudar a la transición al sistema de adultos y qué tipo de servicios necesitarán cuando tengamos que hacer la transición al sistema de adultos. En la caja de herramientas les dejo el resumen, que es idealmente algo que le deberíamos dar a los pacientes cuando pasan del ambiente pediátrico al ambiente de adultos. Y hay otros programas que han desarrollado un pasaporte, que es como imaginar que van a ir del país de los pediatras al país de los adultos. Y nosotros queremos asegurarnos de que tengan la información necesaria para esa transición. Cuando evaluamos hogar, hay otras preguntas que tenemos que hacer. Claro que hay que evaluar que estén eh, seguros en el hogar y que se lleven bien con sus hermanos y con sus papás. Pero cuando hay enfermedades crónicas, también queremos saber si hay alguna situación en casa que afecte su salud. Por ejemplo, con los pacientes asmáticos, queremos ver si hay alergias o exposición al tabaquismo. Si hay alguna cirugía reciente, específicamente ortopédica, queremos ver accesibilidad. Y queremos ver si hay algún impacto financiero, porque no todos los pacientes tienen el mismo seguro, no tienen la misma cobertura. Entonces, queremos ver si ese reciente diagnóstico o el diagnóstico por varios años ha impactado su casa de manera eh, económica. Los adolescentes son muy inteligentes y se dan cuenta de cuando los padres están preocupados por ellos, no lo puedan verbalizar y no lo pregunten a sus padres. Entonces, sí hay que preguntarles si tienen alguna preocupación de que el diagnóstico esté impactando a su familia, porque a veces han visto a los padres llorar. O a veces han visto que los padres están muy preocupados por la cuestión financiera y ellos lo saben, solamente que no lo verbalizan a los padres, pero lo pueden verbalizar al pediatra, a medicina del adolescente, a los subespecialistas. No queremos dar por hecho que toda la familia sabe. Hay que preguntarle al paciente quién conoce de su diagnóstico y con quién lo ha decidido compartir. Porque algunos pacientes pueden compartir el diagnóstico con la familia nuclear, pero la, la familia extendida no lo sabe, así como la escuela puede no saber. Y esta última pregunta es muy importante si los pacientes pasan tiempo no solamente en la casa principal, sino que van y visitan, por ejemplo, a los abuelitos, a los tíos, o pertenecen a una familia en donde viven en dos casas por cuestiones legales. Entonces, si viven en más de un hogar, queremos explorar si el cuidado es subóptimo en un hogar por cuestiones que no están en control del paciente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que sabemos que pasa de lunes a viernes en casa de una persona y luego del sábado y domingo en casa de la otra persona o del otro padre, queremos darnos, queremos estar seguros de que tiene acceso a esos medicamentos en ambos lugares y que no es la razón por la que esté afectando su adherencia o el apego al tratamiento. En cuanto a medicamentos, yo sé que nosotros sabemos qué medicamentos toman. Sin embargo, hay que preguntar al paciente si nos puede verbalizar qué medicamentos está tomando. Dependiendo de la edad cronológica y también del desarrollo, nos pueden, por ejemplo, empezar a decir que toman una o dos medicinas. Y o nos pueden decir los colores de las medicinas o nos pueden decir la presentación de las medicinas. Pero idealmente el paciente va a evolucionar a podernos decir nombres de sus medicamentos. Queremos también preguntar cuál es la dosis. En, en pacientes muy jóvenes puede ser que no lo sepan y solamente nos puedan decir la frecuencia de las dosis pero lo importante es que en algún momento sepan exactamente qué dosis están tomando para que en el momento en que ellos por ejemplo pasen a la universidad puedan verbalizar esto es importante saber quién se encarga de las medicinas por qué porque a veces las mamás o los papás pueden ser los encargados de recibir la receta del pediatra o del subespecialista llevar la farmacia, comprarla, hacer todas las cuestiones y llevarla a casa. Pero cuando ese adolescente o ese adulto joven transiciona a vivir en otro hogar o pasar a la universidad, ahí no sabe hacer ese proceso. Entonces nosotros podemos impulsar a que poco a poco vaya adquiriendo responsabilidad de adquirir sus medicinas. La otra pregunta es, ¿qué pasa cuando se te olvida una dosis? Y aquí quiero enfatizar que sabemos que la adherencia puede variar y que a todos se nos puede olvidar una dosis. Cuando preguntamos, ¿te tomas tu medicamento? Sí, no. Probablemente el paciente automáticamente va a decir que sí, pero si abrimos una pregunta donde normalizamos que a veces se pueden olvidar las dosis, abre una oportunidad de discusión con el adolescente que puede sentirse más en confianza. De decir, pues sí, se me olvida dos o tres veces a la semana. Y entonces explorar las razones, no por hecho que se le olvida o porque es por descuido, sino que puede haber situaciones financieras o incluso de ad efectos adversos que a veces el paciente no puede verbalizar y que nosotros tenemos que explorar. Entonces yo les recomiendo que cuando pregunten sobre la, el apego, la adherencia al tratamiento, digan que en otros pacientes a veces se les olvida una dosis, a ti se te olvida de repente una dosis y, ya, y que les puedan decir la frecuencia del olvido. ¿Y por qué? Por sucediendo el, la falta de apego. También explorar qué les gusta y qué les molesta de las medicinas. Aunque nosotros demos por hecho que a veces eh, el medicamento está muy bien explicado y los pacientes entienden que deben de tener una adherencia al, al tratamiento, a veces simplemente el adolescente está enojado porque él tiene que tomar el medicamento y otros niños no. O interfiere con sus actividades de la vida diaria. O tiene efectos adversos y lo hacen sentir muy mal. Entonces tenemos que explorar cuál es el la relación que el paciente está teniendo con sus medicamentos. Y una de las cosas que siempre me ha funcionado es explicarles para qué funciona cada uno y por qué es importante tomarlo. Y si faltamos a ese apego, ¿qué es lo que podría pasar? Porque a veces no saben exactamente cómo funciona y lo toman, pero no le dan importancia a darle ese apego. Y claro que conforme van creciendo cronológicamente, este entendimiento va en incremento. En cuanto a la herramienta, es que hay muchas aplicaciones, incluso aplicaciones en el celular o alarmas que pueden ayudar para que nosotros podamos incluso revisar con los pacientes con su celular. En la educación, es muy importante preguntar a los pacientes cómo están en la escuela y cómo les ha ido desde que empezamos este diagnóstico o este tratamiento. Porque hay pacientes que están muy motivados académicamente y les ha ido muy bien en el transcurso de la vida. No subestimar que a veces incluso están buscando becas para ir a la universidad y que a veces el diagnóstico o el tratamiento puede impactar en su desempeño, ya sea porque no pueden poner atención o porque las medicinas están interfiriendo con su calidad de vida. Y tenemos que ver cómo los podemos ayudar a través de cartas, si es que los pacientes quieren, o comunicar este diagnóstico a los maestros para que tengan consideraciones en cuanto al tratamiento del paciente. Sobre todo aquellos pacientes que tienen mucho ausentismo escolar derivado de tratamientos, como transfusiones, quimioterapias, diálisis. Hay que preguntarles si alguien en la escuela sabe su diagnóstico. ¿Hay alguien con quien puedas hablar o alguien que te pueda brindar apoyo? Esto es sumamente importante en pacientes, por ejemplo, con anafilaxia en donde una persona en la escuela debe saber que hay tratamiento que el paciente trae consigo en su mochila para que se pueda administrar. También es importante preguntarles qué tan seguido faltas a la escuela por tu enfermedad, porque a veces podemos pensar que faltan una vez al mes o dos veces al mes, pero por ejemplo con pacientes con diarrea que es realmente que impacta su funcionalidad. A veces ni nos damos cuenta y están faltando cada mes a la escuela y eso debería de ser una indicación de que realmente está impactando este, este proceso en la vida del paciente. Y entonces deberíamos de ser proactivos y hacer algo para manejar esa ismenorrea. En cuanto a actividades, queremos preguntarle si la enfermedad está interfiriendo con alguna actividad que le guste hacer o que le gustaría hacer. Por ejemplo, las pacientes con trastornos de alimentación muchas veces evitan las situaciones en donde hay comida involucrada. Y eso no saben qué porcentaje de la vida tenemos en donde hay comida involucrada en nuestras actividades sociales. Entonces lleva a un aislamiento que ni siquiera es porque el paciente se quiere aislar, sino porque esas actividades no se pueden realizar en su presencia o se le dificulta. También hay que preguntar si hay limitaciones en el deporte. A veces subestimamos lo importante que son los deportes y la identidad del adolescente por aquel que tiene algún tipo de trombo que no puede hacer una actividad, o por ejemplo, por fatiga continua del tratamiento y no pueden participar en estas actividades en donde tenían amigos, en donde su identidad, porque eran muy buenos en el deporte, ya no pueden continuar. Y hay que ver cómo está afectando eso en su calidad de vida. Tenemos que preguntarles si tienen amigos con los que pueden hablar de su diagnóstico y ahora específicamente con, con redes sociales, si pertenecen a algún tipo de apoyo a adolescentes con diagnósticos similares. Porque el peer support, cuando tienen otros niños que han pasado por lo mismo y les pueden comunicar cómo lo han podido vencer, eso es muy positivo para los adolescentes. Esta alimentación que es parte de, también del HEDS. Sí es importante preguntarla en enfermedades crónicas porque hay medicamentos o enfermedades que pueden incrementar o disminuir el apetito y también puede haber cambios en el peso que nosotros tenemos que monitorear. Sobre todo, por ejemplo, en esteroides que pueden tener el efecto adverso de incremento de peso. Y hay que preguntar a los pacientes si hay alguna manera en que impacte la apariencia corporal, sobre todo en cicatrices, medicamentos, cambios abruptos del peso, sí es importante preguntar porque esta puede ser una razón por la cual no hay apego al medicamento o adherencia al tratamiento. Por ejemplo, en pacientes con insulina y sé que en algunas, en algunas cuestiones utilizan eh, medicamentos incluso para bajar de peso y modificar lo que comen y la insulina. Entonces, esto hay que investigarlo con nuestros pacientes, sobre todo si estamos viendo que en la gráfica está fluctuando el peso de manera continua. Y también tamizaje para cuestiones de alimentación y trastornos de alimentación. El siguiente punto es drogas, y es muy importante evaluar el consumo. Les dejo aquí en su caja de herramientas el CRAT, que es una de las eh, evaluaciones estandarizadas para sustancias. Pero además de evaluar el consumo, deberíamos de hablar con el adolescente sobre el, efect el efecto que el tabaco, incluir vaporizadores, esto es muy importante, el vaping alcohol, cannabis puede tener la enfermedad y con tus medicinas. Y no obviar que el paciente piense que la enfermedad crónica es además una, un, un caso extra por el cual podrían las sustancias afectarlo. Muchos pacientes tienen preguntas sobre específicamente el tabaco y vaping, sobre todo porque los compañeritos también están expuestos a esto y ellos pasan tiempo con esos compañeritos. Entonces quieren saber si el, el humo del otro compañero los puede afectar o incluso ellos explorar. Entonces sí es importante que nosotros hablemos específicamente si esa enfermedad representa un problema con una sustancia, anticiparlo. Ahora, en aquellos pacientes en donde ustedes evalúan el consumo e identifican que hay consumo, no asumir que el paciente lo está haciendo solamente por, por explorar límites o por dependencia a la sustancia. Algunas veces los síntomas de sus enfermedades están siendo tratados con estas sustancias, sobre todo, por ejemplo, pacientes con ansiedad. Me ha tocado escuchar que a veces piensan que el cannabis, fumar cannabis o estar ingiriendo cannabis ayuda a disminuir su ansiedad. Y es importante romper estos mitos porque a largo plazo se ve realmente que no ayuda con la ansiedad, pero en el momento el paciente siente que lo está ayudando y eso solamente puede llevar a un ciclo vicioso. Entonces, sí es importante preguntarle si está utilizando alguna de estas eh, sustancias para autotratarse y ver qué otras estrategias nosotros podríamos llevar para dar realmente un buen tratamiento. En cuanto a la sexualidad, sí deberíamos preguntar identidad de género y también preguntarle al paciente cómo quiere que le llamemos y sus pronombres, porque a lo mejor para nuestra generación no tenemos con estas preguntas pero cada vez más es importante reconocer los pronombres de las personas y cómo se identifican. Hay que hablar de los efectos de las enfermedades en la salud sexual y no solamente hacerlo como un mito o si el paciente lo trae a, a, a la conversación, sobre todo en diagnósticos que pueden ser muy sensibles. Si aplica, debemos evaluar el impacto de las medicinas en los ciclos y en la fecha de última menstruación, sobre todo si hay fluctuaciones del peso importantes. Y anticonceptivos y enfermedades crónicas. Todo, so, por ejemplo, en los pacientes con, con problemas de hematología, si sabemos que es contraindicado que puedan tomar algún tipo de pastillas, hablar desde antes de que requieran el anticonceptivo sobre las posibilidades que van a tener e ir preparando al paciente para esa decisión. Algunos pacientes con enfermedades crónicas llevan cargando mucho tiempo una duda sobre la genética de su enfermedad y aunque no lo verbalicen pueden estar preocupados de que puedan pasar su condición a través de, de reproducción. Y entonces nosotros deberíamos de preguntar si tienen alguna duda sobre esto y les gustaría hablar con alguien, porque siempre podríamos coordinar una cita o nosotros hacer la investigación para darle la información al paciente. Es algo que realmente les importa, sobre todo cuando van. Eh, creciendo en preparatoria o en la secundaria. Muy importante también es hablar del tamizaje de síntomas de ansiedad y depresión en el ámbito de la seguridad del threats. Y les dejo estos dos cuestionarios para su caja de herramientas. Uno es el GAD 7 y el PHQ 9. El GAD 7 ahorita se los voy a presentar y el PHQ 9 también. Pero es importante hacer estos cuestionarios porque a veces preguntamos al paciente, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Y automáticamente responden que sí. Sin embargo, estos cuestionarios exploran más a profundidad la frecuencia de los, de los síntomas. Tenemos que preguntar si la enfermedad tiene un impacto en el ciclo de sueño, también es importante, y si notas algún cambio en el estado de ánimo por el diagnóstico, por ejemplo, tristeza, enojo, ansiedad rehabilidad es otra de las de los síntomas que frecuentemente mencionan. Y también evaluar seguridad y suicidio. Esta es una de las razones por las cuales exploramos confidencialidad incluso con los papás, entonces, si identificamos que el paciente se está haciendo daño o es, está reportando suicid ideas suicidas, eso hay que comunicárselo a los padres para una evaluación de salud mental con psiquiatría urgente. Aquí les presento el GAD7, que es Generalized Anxiety Disorder 7 Items, y lo que hace es que explora preguntas como nerviosismo, ansiedad, no ser capaz de, de, de parar la preocupación, preocuparse mucho por diferentes cosas, dificultad para relajarse, sentirse que no puede parar, estar irritables o sentir esta, este sentimiento de que algo terrible va a pasar. Y entonces a veces cuando preguntamos te sientes ansioso, el paciente va a decir que no. Pero cuando le damos este cuestionario y el paciente lo llena, podemos identificar que a veces ponen un 1 frecuencia o un 3 que es mayor frecuencia y de lo que sirve es para abrir una conversación sobre el con el paciente. Veo que en la pregunta número 2 estás reportando una frecuencia de 3. ¿Me puedes por favor explicar por qué no te puedes, por qué no puedes parar de preocuparte? ¿Qué es lo que te tiene preocupado? Y entonces evaluar qué es lo que está pasando con el paciente y si amerita un seguimiento por salud mental. Ahora esto también nos sirve para documentar porque como hacemos el treds, o sea, cada año o cuando se requiera podemos evaluar cómo estaba el paciente el año pasado en comparación con los síntomas este año, etc. Lo mismo para el PHQ-9 que este está enfocado en síntomas de depresión. Y entonces les pregunta si tienen interés en hacer las cosas, sentirse eh, que, no, que están deprimidos, o dificultad para dormir, o poca energía, o poco apetito. Entonces, cuando les preguntamos, ¿te sientes muy triste? ¿Lloras espontáneamente? Pueden decir que no. Al momento en que les damos el cuestionario, pueden identificar con mayor frecuencia qué es lo que los está afectando. Ojo con la pregunta número nueve que es suicidio. Entonces cualquiera de estas preguntas que la nueve específicamente que tenga una frecuencia, hay que identificarla y abordar al paciente en ese momento y asegurarnos de que están seguros. Y si están reportando ideas suicidas, entonces evaluar para eh, urgentemente con psiquiatría, que es lo que deberíamos de hacer. Y con esto llego a la, a la última eh, diapositiva de mi plática, que las conclusiones son: pues la prevalencia de enfermedades crónicas en adolescentes va en aumento. Es, lo vamos a ver más comúnmente en el consultorio. Es muy importante que, como pediatras, sepamos que hay determinantes sociales de la salud, además de las cuestiones biológicas que los predisponen. Ustedes ya ahora saben que pueden adaptar el HEDS para conocer más a detalle el impacto de la, de la enfermedad crónica en la calidad de vida de su paciente e identificar oportunidades de acción. La comunicación y la colaboración con nuestros pacientes es clave y es importante en que empecemos a pensar como subespecialistas o como pediatras cómo vamos a incorporar actividades de transición que apoyen a los adolescentes en el proceso para mejorar los enlaces clínicos. Entonces, si nosotros como subespecialistas llevamos el control de nuestros pacientes y no podemos hacer esta evaluación de manera anual o semestral. Hay que, por favor, referirlos a su pediatra para que al menos el pediatra lo vea una vez al año y haga esta valoración importante, y si no, apoyarnos de los colegas de medicina del adolescente. Y finalmente, quisiera agradecer al doctor Mariano Macías y a la doctora Eva Trujillo por su colaboración en esta plática. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias, doctora Natalie Mercado, por tu brillante exposición y, y algo este, complejo, pues lo, lo, lo pones muy sencillo. Esas eh, cajitas de herramientas yo creo que seguramente nos va a ser este, de, muchísima, de muchísima utilidad. Eh, hay algunas, algunas preguntas de, de, de la audiencia. Una de ellas es cómo ha evolucionado la medicina del adolescente en León y en México. ¿Cuántos especialistas en, en esta disciplina tenemos en nuestro país? No tengo los datos específicos. Eh, yo sí les quiero comentar que... Por ejemplo, la, las publicaciones de la transición y han sido desde 1990, o sea, es información que está disponible desde hace varias décadas y medicina del adolescente es una subespecialidad que se reconoce en Canadá y en Estados Unidos como una subespecialidad per se y tenemos un rol muy definido en el hospital. Creo que esto va a ir en aumento en México conforme nosotros vayamos reconociendo la enfermedad de las, la importancia de las enfermedades crónicas, creo que hay un campo muy desarrollado eh, en enfermedades por ejemplo de trastornos alimentarios eso está muy específico pero hay muchas otras cosas en lo, de, en lo que Medicina del Adolescente podría colaborar, desconozco el número de personas especializadas en el país, específicamente en México, sé que en Nuevo León pues hay varios especialistas a los que ustedes podrían acceder. Muy bien, muchas gracias. Hoy te hablaste de la transición. Yo creo que es un tema extremadamente interesante porque eh, culturalmente no estamos acostumbrados a esa transición. La familia no se quiere despegar del pediatra. El pediatra no quiere soltar al paciente. Cuando un pediatra coordina a un paciente con una enfermedad crónica que es visto por un par de especialistas, subespecialistas, pediátricos, pues tampoco quiere soltar eso. Entonces, esa es coordinación se me hace que es extremadamente difícil, necesaria, que la tengamos que hacer. Pero, ¿qué recomendaciones nos harías? Porque si yo tengo un paciente con fibrosis quística, que además lo ve el neumólogo pediatra y lo ve el gastroenterólogo pediatra, y ya tiene 17 años. ¿Cómo empiezo esa transición y, y esa transición con mis, con mis pares, verdad? Claro. claro, creo que lo primero es reconocer que el proceso de transición es complejo y que, por ejemplo, 17 años todavía cae en la edad pediátrica que nosotros podemos atender. Incluso a los adultos jóvenes podríamos darle seguimiento en el consultorio. Creo que es importante reconocer que hay en algún momento en que ya no es un, un paciente de la edad pediátrica y requiere seguimiento por el por el sistema de adultos esta resistencia que usted menciona es esperada sobre todo porque los pediatras pues somos más paternalistas cuando el paciente no se presenta a consulta nosotros le damos movimiento además es una relación de años pero por eso es importante que desde, desde la adolescencia les empecemos a explicar tanto a los padres como al paciente que no es una cuestión de abandono y no es una cuestión de que ya no lo queremos atender Sino que sus necesidades van a ir cambiando y ahora requiere un especialista que lo vea desde la perspectiva de adultos, porque finalmente esa es la especialidad de nuestros colegas adultos. Sí. Mencioné 17 años por, con la intención de decir anticiparme a, a, sí. a, ese, a esa transición, ¿verdad? Pero muy bien. Este, la otra en, en el o en el, en, el, en el adaptado, el. El explorar el uso de pantallas también es, creo que consideramos que es algo este, problemático en, nuestro, en nuestros adolescentes. ¿Nos pudieras mencionar algo sobre esa exploración? Pues lo importante en el uso de pantallas es que primero todos estamos muy expuestos, sobre todo ahorita, los pacientes que no están yendo a clases y están tomando clases por Zoom o por, por algunos otros métodos tecnológicos. Eso pues ahorita no lo vamos a poder limitar, pero sí es importante cuando usen pantallas que se, tengamos limitaciones en el tiempo, este, sobre todo cuando son más pequeños. Y Doctor, también explorar lo que usted menciona, muy importante es las otras aplicaciones que utilizan, que es seguridad. A veces tienen Instagram, TikTok, fe, bueno, Facebook, esta generación no tanto, pero TikTok o este, otras aplicaciones en donde queremos darnos... Queremos estar seguros como pediatras que la gente que aceptan y que siguen sea gente del círculo, sobre todo si son pacientes muy jóvenes. Y ver qué tipo de interacciones tienen sus compañeros en redes sociales es muy importante la seguridad. Que no estén de, de preferencia, ver qué tipo de material están compartiendo y que no sea material sensible o que los pueda poner en riesgo en el futuro. Fotos, comentarios, bullying, eso es muy importante. Muy bien. Este, en cuanto a, a, a la sexualidad cuando, cuando se explora, ¿qué, ¿qué tan factible o qué, qué tan conveniente es explorar también eh, la pornografía? Porque como que es un, un tema que como que no queremos abordarlo, pero ahí está. Pues es importante explorar la sexualidad en cuestión también de seguridad y, por ejemplo, preguntarle al paciente con qué a quién se siente atraído y con quién siente que tiene alguna relación en el momento es importante ver qué está explorando el paciente y lo, siempre tenemos que tener en cuenta que hay que tener seguridad sobre todo entonces hablar de anticonceptivos hablar de protección es importante cuando también se puede explorar el uso de otras revistas o videos y ver cómo los acceden y lo más importante va a ser que no estén compartiendo material y que lo hagan de manera segura verdad? Muy bien. Un mensaje final que quisieras dar a, a nuestra audiencia, Natalie. Creo que lo de la transición es un, es un tema que vamos a tener nosotros como pediatras que seguir o mover o ver cómo vamos a implementar estos, estos nuevos caminos en México y cómo podemos colaborar entre subespecialistas pediatras. Para darle seguimiento a esos pacientes que requieren esta transición, porque hay programas muy padres y que es algo que nosotros podríamos como pediatras sentir que estamos haciendo un buen trabajo con este adolescente, que ya va a ser transición y no quiero que se pierda. Entonces, de alguna manera colaborar para que todos podamos sentir que estamos haciendo un buen trabajo en ese aspecto de la transición. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias al autor Talib Mercado por su brillante exposición. En de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, te damos lo más cordial gracias, ¿verdad?, por, por haber estado con nosotros. Es un honor, un privilegio de, eh, escucharte. Y también les agradecemos la presencia a toda nuestra audiencia. Que tengan un excelente día. Les recordamos, nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción, que la podrán encontrar en el chat o bien a través del, del código QR. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias.